Abandonaron esto aquí, güey. What the fuck? Thank you. Le vamos a decir que pues ya estamos aquí para pues hacer la venta, ¿saben? Nomás que pues no conozco nada, vean, la bicicleta se mojó. Bueno, es otro, bueno, nada, me cuesta preguntar. Hello, you are chat? Yeah. Oh, okay, nice. Hello, this is the bike? Yeah, yeah. It's with the people? Yeah. It's good. 420 cuadras. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Bienvenidos sean a mi canal. Si no me conoces, pues me presento. Me llamo Juan Francisco. Me dedico a hacer videos en diferentes ciudades. Hasta ahorita, pues, estoy en otro país. Ahorita estoy aquí en Canadá. Y, pues, más que nada, pues, mi contenido es de dar recorridos en bicicleta, ¿verdad? Irles enseñando cómo son, pues, las calles, los barrios, los lugares por donde yo ande. Como ya vieron en el título, pues más que nada en este video, que lo que van a ver, vamos a venderle la bicicleta a un chavalón. Todavía no sé qué onda. Ahorita de hecho pues ya vine grabando un poco del recorrido. Tomé bastantes camiones para poder llegar hasta acá. Y pues más que nada pues lo estoy esperando. ¿A quién? Al chavo que me va a comprar la bicicleta. Ya tuve una mala experiencia yo aquí en Canadá, donde me quisieron asaltar intentándome, según que me quisieron comprar la bicicleta, pues fue un intento de asalto, ¿verdad? Cuando yo intenté vender una bicicleta aquí en Canadá, que yo mismo compré aquí, que muchos están diciendo que yo me la robé, y pues bueno, ¿en qué cabeza cabe, verdad? Que yo me voy a andar robando una bicicleta. Pero bueno, a lo que voy es que, pues, ya tuve una mala experiencia al querer vender una bicicleta, pues me pusieron una trampa. Si quieres saber de qué video estoy hablando, aquí te dejo en esta pestañita que estás viendo aquí el video para que vayas a verlo, si quieres, después de este video. Y pues bueno, a última hora esa bicicleta, después de como de dos semanas, una semana, pude venderla, también grabé ese momento. Pero bueno, ahora esa bicicleta yo ya la tenía primero que esa, solamente que pues esta bicicleta, a lo que voy es que pues yo tengo que regresar a México. Sí, amigos, tengo que ir a México a grabar contenido. Así que pues yo tengo dos bicicletas, esta y otra que voy a regalar. Esa bicicleta yo me la voy a llevar a México, obviamente para poderla regalar allá, ¿verdad? Y pues esta bicicleta, la verdad yo no me la puedo llevar. ¿Por qué? Porque pues voy a documentar varias maletas en el avión. Y pues una maleta extra creo que no sería conveniente. Así que esta bicicleta, la verdad, no quisiera venderla, pero pues la voy a vender. Vamos a venderla a, pues, a un chavo que supuestamente vive por aquí, solamente que me dijo que estaba comiendo. Así que pues vamos a esperar. Me dijo que ahorita me mandaba mensaje. A lo que voy es que pues espero no tener otra mala experiencia, ¿verdad? Al intentar vender esta bicicleta. Otra vez vine solo, no vengo acompañado. Creo que pues ahora sí que es la suerte de cada uno, ¿verdad? Esta vez yo corrí con mala suerte, espero que esta vez no. Así que pues vamos a darle, vamos a ver qué sucede. Vamos a vender la bicicleta y pues simplemente, perdón, es esperar a que llegue el chavalón. Bueno, aquí no lo voy a ver, simplemente llegué aquí para cargar mi teléfono. Pero pues vamos a darle. Ahorita que me manda mensaje, pues seguiré grabando. Así que pues vamos a dejarlos con el recorrido que hice para poder llegar hasta acá. Así que pues empezamos con el video. Damn. Tengo que irme demasiado rápido porque el camión ya se me va a ir, raza. Hola, bestia. Ahorita, como ya vieron al principio del video, les dije que me dirijo a vender esta bicicleta por la única razón de que... aguanten, dejen respirar un poco, porque sí, al momento de salir rápido en bici, pues sí te cansas, ¿no? Pero bueno, el motivo por el cual la voy a vender
es porque yo ya mero voy para México. Así que no me puedo llevar dos bicicletas. Esta la voy a vender para no tener que documentar tantas maletas. Aparte, no sé si te dejen documentar tantas maletas. O sea, mínimo tres maletas, no sé si te dejen. Yo creo que sí. Pero pues no quiero batallar, ¿sabes? Así que es por eso que la voy a vender. Que la verdad me gusta bastante. Esta bicicleta me gusta mucho, pero pues no pasa nada. Allá en México ya saben que me gusta armar bici chingonas. Así que pues vamos a vender esta madre. ¡Oh, damn! Allá va el camión, güey. Ese camión es el que tengo que tomar. Vale, madre. Vean, raza, ese camión que va ahí, directo ahí, es el que tengo que tomar, güey. No, ese güey se me va a ir. No se me va a ir. Vamos a darle por acá. Vamos a hacer una persecución para poder alcanzar ese camión, güey. Corre, 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 corre. Uy. Creo que por aquí. Tenemos que llegar antes de que llegue ese camión, raza, porque si no, voy a perder la venta de la bici. Ah, oh. Oh, ya me cansé. Hello. ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? Vámonos derecho. Vamos a darle por acá todavía. ¡Uy! ¡A la verga! Vean. Abandonaros no esto aquí, güey. What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Por qué lo habrán dejado aquí, güey? Vean lo que me encontré, güey. Damn, nomás porque llevo prisa, güey. Vamos a dejarlo ahí. Y si sigue cuando regrese, pues lo recogemos. Y si no, pues ni modo. Era un cuadro de BMX, güey. Pero ahorita lo que me urge es... No, aquí ya me pasé. Damn. ¿Por dónde? Un conejo. Bueno, eso no son conejos, güey, son liebres. Ay, güey. No, ya me perdí. Es que aquí todas las calles, güey, y casas se parecen un chingo, lo que no me gusta, güey. Ah, es por allá. No, es por acá. Uy. Creo que sí es por aquí, güey. Ah. Estuvo cabrón, ¿eh? Ya es ahí, güey, es la parada. Vean, el único problema ahorita es que esta llanta es, bueno, este rin está bien chueco, güey. A ver si no me la hace de bronca el vato, güey. A ver. Mira que unas patadas no solucionen, güey. Pues chingue su. No. Ah, ¿por qué?
Vean, nomás traigo este dinero. El camión, el boleto del camión vale $3.50. Y yo traigo, esta es una moneda de $2.25. Y esta equivale a $10. O sea que traigo $2.35, güey. ¡Mierda! Espero que el camionero sea buena onda y me deje subir, güey. O que no se dé cuenta que pongo nomás esto. Vamos a echarlo así en chinga, güey. Ah, deseenme suerte, raza, ya viene. Así que, sí lo alcanzamos, güey. A su pinche madre. Vamos bien, vamos bien. Me quedé de ver a las 5, güey. Ahorita van a ver cómo es que subo la bicicleta, güey. Ahorita van a ver qué rollo, carnales. Güey, pero espero que no me la haga de pedo, güey, por no darle el dinero completo. Bueno, traigo billetes. Si me la hace de, pues acá, de pedo, pues le doy uno de a 5, güey. Pero si, pues, I'm sorry, I don't have change. I don't have change. Vean, esta madre se hace así, güey. Bajas esa madre. Trepa la bike acá bien placa. Te atore, perro. Y esta madre nomás le haces así para que no se vaya a salir. Y ya. Es todo. Hello. Thank you. Ok, raza, pues al parecer sí pudimos. Eso es lo chido. Ay, güey. Thank you. Está lloviendo. Y para mala suerte, amigos, traigo playera blanca, sudadera beige. Así que no le puedo dar recio. Lo bueno de ahorita es que... No, voy a cruzar por aquí. Lo bueno de ahorita, como les digo, es que, pues, voy a tomar otro camión, güey. Tengo que tomar 3 camiones. Llevamos uno, falta otro, y luego se toma otro, raza. Así que, pues, vamos hacia la otra parada, que ya está aquí en corto, güey. Pero bueno, vean, así luce Canadá en tiempos de lluvia, güey. Ya esta semana es pura lluvia. Pura lluvia, carnal. Pero pura lluvia, güey. Aquí se ve mucho tipo de estas personas en situación de calle, vean. Tengo que tomar ahora el número 5, que va a Westmount. Creo que me voy a ir para acá para no estorbar a nadie y pues no mojarme, obviamente, ¿verdad? Creo que aquí. Thank you. Por fin, güey. Pasaron como unas 2 horas para poder llegar hasta este lugar. Y llegué un poco tarde, amigos. Vamos a ver qué hora son. 5:25, güey. Damn, vamos a mandar el mensaje a este chavalón porque... Pues no manches, sí me pasé de lanza. Le vamos a decir que pues ya estamos aquí. Para, pues, hacer la venta, ¿saben? Nomás que, pues, no conozco nada, vean. La bicicleta se mojó. Lo bueno que está mojada y se pudo lavar, güey, esta madre. O sea, lo poco sucia que estaba, se le quitó con la lluvia, güey. Así que, pues, vamos para allá. Damn.
me estoy mensajeando con este chavalón y me está diciendo que está comiendo, güey. Que si lo puedo esperar, pues vamos a esperar, güey. Lo único malo es que el rin trasero, güey, se lo dejé bien chueco. Obviamente por los trucos que llegué a hacer con esta bicicleta, pues le dejé el rin bien chueco. Pero como estoy acá en un país que no sé cómo esté el rollo para ir a una refaccionaria y que me ayuden a arreglar la bici y todo eso, pues por eso no le moví. O sea, no quise arreglarla. Así se la voy a dejar y ya, pues ahorita le voy a decir, oye, pues nomás que la bicicleta, pues así, así. Ya ahí tú te encargas de arreglarla, güey. Vamos a ver qué nos dice este chavalón, güey. Aquí hay conectores para cargar tu phone. Bueno, para los carros, ¿verdad? Pero pues, da lo mismo, güey. Funciona para enchufar tu teléfono, güey. Así que pues, vamos a hacer esta madre, güey. Vean, he llegado ya aquí a este templo. Me dijo que estaba en este templo. Aquí es la ubicación. Dijo que venía en un... que venía a pie, pues. Traía una playera verde. Vean, amigos, ha pasado media hora desde que dejé de grabar. Y ya se nubló, güey. Al parecer va a llover bastante fuerte. Ahí hay un chavo. Puede ser él. Se llama Chat. Vamos a ver qué onda. No creo que sea él. Tiene toda la ropa rota, güey. Bueno, ese otro. Ay, bueno, nada me cuesta preguntar. Hello. You are Chat? Yeah. Oh, okay. Nice. Hello. This is the bike? Yeah, yeah. It's with the people? It's good. Checking. Oh, check. I literally speak English, sorry. It's good. The tire. ¿Cómo se dice? No working. Because yesterday, in the skate park. Tricks. Ah, ¿cómo dicen trucos? Tricks. Trucos en español. ¿En español? Oh. Cool, bye, bud. Ah, thank you. Yeah, it's good. You're from here? No, Philippines. Filipinas? Philippines? Philippines. Ah, okay. Quiere translate, sorry. Oh, damn. Lluvia. Rain, lluvia. Oh, yeah. Do you speak Spanish or not? No. English? Yeah. Okay. It's $700. Yeah. Dollars. Yeah, cash. With cash or transfer? No, cash. Ah, okay. It's good. Do you like BMX? No. Is for children? Hijos, niños, children? No. No. Okay. Cash. Okay. $700? Yeah. Is 100, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 400. 500. Hey man, 620. No. 1 second. 100, 200, 200, sorry. Spanish. 20, 40, 60, 80. 300. 20, 40, 60, 80. 400, 20, 40, 60, 80, 500, 60, 80, 600, 20, 40, 60, 80, a la verga, 720, what the hell, no, hey, no, man, sorry, man, sorry, no, it's okay, 100, 200, 200, 20, 40, 60, 80, 4,
20, 40, 60, 80, 500, 20, 40, 60, 80, 600, 20, 40, 60, 80, 7, 20, 100. Yeah, it's good. It's good, it's good. Okay, man. Yeah. Nice to meet you. Yeah. I don't know. I need to speak English. No, sorry. No, okay. Thank you, man. Yeah. Yep. Yeah, you should be. Wicked pedo. Ese güey trae la... Es güey que acabé de... Ese güey trae la playera bien rota, güey. Se la vendí en 700 o... a ver. Conté 720, güey. Pero el vato, pues, no se quejó, güey. Está haciendo bastante aire. Y... no sé si me alcancen a escuchar, amigos. Espero que sí, voy a gritar. Pero pues bueno, ya pude vender la bicicleta. Ya me dieron $720. Es a lo que la vendí. Bueno, la vendí en 700, pero pues se lo conté y venía como que 20 de más, o no sé. Pero son 700 equivalentes a pesos mexicanos. Vienen siendo como unos 9,500 pesos es lo que le vendí esa bicicleta a ese chavalón. Era, no sé qué onda, me saqué de onda. O sea, agarré mucha confianza por el simple hecho de que venía solo, pero al principio no, porque se me hizo algo raro que viniera así con, no quiero sonar mal, pero con la ropa toda rota. Así fue así como, qué onda, ¿verdad? Y se veía, le dije que si le gustaban las BMX, a lo poco que pude ahí decirle en inglés. Y me dijo que no, güey. Y dije, ¿tú para qué la quieres? Pero pues no supe cómo decirle. Pero bueno, ya la vendí, amigos. Ya nos hemos quedado sin esa bicicleta. Así que pues ya nada, espero les haya gustado este video. Yo ya me voy. Voy a tomar camión porque, pues, al parecer va a llover bastante fuerte, güey. No les miento, vean. O sea, vean cómo está todo oscuro esto. O sea, qué onda. Pero bueno, espero les haya gustado. Y pues, nos vemos en otro video, güey.